Esta noche voy a hablar sobre el calendario maya, pero no es un tema solo sobre números, pues algunos temas, algunos aspectos son sobre números, pero es más interesante para mí hablar sobre la relación de esas estructuras, conceptos de tiempo a la cultura y también a la civilización maya, ¿no? Sus conceptos sobre historia, sus conceptos sobre cosmología, porque es casi imposible hablar sobre tiempo sin esos otros aspectos de la civilización. Y entonces, esta noche tengo tres objetivos principales, ¿no? Uno es describir la estructura y naturaleza del calendario maya en tiempos prehispánicos. Y mi opinión es que la estructura verdadera del calendario maya no ha sido bien descrita por arqueólogos ni en fuentes populares como libros y otras fuentes. Segundo, yo quisiera compartir con ustedes algunos descubrimientos nuevos, resultados de trabajos arqueológicos aquí en Guatemala y epigráficos que han cambiado nuestra comprensión del tiempo en la cultura maya. Y finalmente, yo quisiera comunicar con ustedes la importancia del calendario maya en la vida política y cosmológica durante el periodo clásico. Bueno, voy a empezar con esta imagen un detalle de una página del Códice Dresde. Ese es uno de los libros antiguos que ya existe. Hay tres, tal vez cuatro de esos libros. Y la importancia de ese manuscrito es, no puedo exagerar, ¿no? Es que nuestro entendimiento del calendario maya, esa es la fuente principal para los trabajos que del siglo pasado, del siglo XIX, ¿no? Escolares como Ernst Fosterman y Goodman y otros, ellos trabajando con el Códice Dresde, reconstruyeron la estructura de la cuenta larga y otros aspectos del calendario. Entonces, siempre quiero empezar con una imagen del Códice Dresde, es tan importante para nosotros. Y fue un libro para un sacerdote antiguo, ¿no? Entonces tiene muchas evidencias y muchos, como se puede ver aquí, tablas sobre el calendario, tablas sobre los planetas, astronomía y astrología también. Pero este año debemos hablar sobre otras cosas también, porque estamos aquí en 2012. Todos ustedes saben que ese año es algo especial para el calendario maya. Y no solo para académicos, no solo para arqueólogos, pero también en la imaginación popular. Como vimos aquí, esa es la película 2012. Y dice aquí abajo, fuimos advertidos. We were warned, ¿no? ¿Por quién? Por los mayas antiguos, por supuesto. Bueno, es muy claro para nosotros, arqueólogos, epigrafistas que trabajamos con la cultura maya antigua, que no hay profecías, no hay ninguna mención de profecía sobre este año, sobre 2012. Ese es un mal entendido en la imaginación popular. Pero es importante decir también que 2012 fue un año, es un año muy importante en la estructura del calendario maya. Entonces voy a explicar o tratar de explicar esa estructura esta noche. También tenemos aquí dos imágenes modernos sobre el concepto del calendario maya en nuestra cultura, ¿no? Uno es de Guatemala, otro es de los Estados Unidos. Uno dice,
End of the long count. Fin del cuento largo, 2012. Otro, the dawn of the Maya. Pues, ¿cuál es? Fin del cuento largo, fin de algo, o algo empezando. Porque aquí tenemos los dos. ¿Cuál es? Pues depende en la persona que está hablando sobre el calendario maya. Pero para los mayas fue los dos, ¿no? Es fin de un periodo, ese Bactún, donde estamos ahora, el Bactún 13. Pero también empieza en diciembre, el 21 de diciembre de este año, otro Bactún. Es el Bactún 14 de su calendario. Entonces, no es el fin del calendario. El calendario siempre sigue, más y más. Será un Bactún 14, Bactún 15, 16, cada 400 años, otro Bactún, ¿no? Y tenemos referencias en los textos antiguos a esos eventos, algunos de esos eventos en el futuro, el futuro para los mayas y nuestro futuro también. Bueno, tengo que empezar con descripciones de esos conceptos. Tenemos tres calendarios en Mesoamérica, ¿no? No solo con la cultura maya, pero también con otras culturas. Los aztecas, los mixtecas, zapotecas, todos tenían ese sistema de tiempo. Uno fue un rueda, un ciclo de 260 días, el Tzolk'in. Consiste de 13 números y 20 días. Voy a mostrar ejemplos en un minuto. También un año de 365 días, como tenemos nosotros. Ese fue un año festival. Y consiste en 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días. Entonces, es un año como tenemos nosotros. También tenían los mayas, otras culturas en Mesoamérica no tenían la cuenta larga, pero los mayas y otras culturas de la época preclásica lo tenían. La cuenta larga, que es una acumulación de días y periodos compuesto de tunes. Un tun es un periodo, casi un año, de 360 días. Y voy a explicar todo eso un poquito más, con detalle. El ciclo de 260 días, muchos de ustedes ya saben ese calendario, ese sistema, pero voy a explicar un poquito y mostrar ejemplos. Esa es una imagen muy popular, un dibujo de los 20 días y sus glifos y también los 13 números. Pero es importante decir que los mayas antiguos no tenían ese concepto de ciclos moviendo como así. Ese es un dibujo de nuestra cultura para representar su calendario. No es una imagen original de la cultura maya. Y con eso podemos comprender esa estructura, la combinación de un día y también su número enfrente, como uno y mish, se repita cada 260 días, ¿no? Es 13 por 20. Y tenemos muchos ejemplos en la arqueología y fuentes históricas. Esos son dos ejemplos del sitio de San Bartolo, donde trabajo yo con el equipo de arqueólogos que están excavando ese sitio increíble en Petén. Es un sitio muy famoso ya por sus pinturas de la época preclásica. Y durante las excavaciones en San Bartolo, en los túneles adentro de pirámide mayor allá, encontraron muchos fragmentos de estuco pintados, y esos dos ejemplos son muy muy especiales para mí y para otros, porque tienen glifos. Esos son algunos de los glifos más tempranos que tenemos en la arqueología maya, evidencia de escritura de la época preclásica. Entonces, son del
un ejemplo es de 100 años antes de Cristo, más o menos, y el otro aquí es más temprano, ya, como 300 años antes de Cristo. Esos son increíbles, porque antes de San Bartolo, la evidencia de la escritura maya fue del periodo clásico, de sitios como Huaxactún y Tikal, muchos siglos después de esos. Bueno, es muy interesante que en esos ejemplos tenemos evidencia del calendario de 260 días. Por ejemplo, aquí es el signo, el glifo para Ajau, es el día más importante de los 20, con el número 1 encima, 1 Ajau, es el día. Falta otros glifos aquí, ¿no? Y aquí en el ejemplo más temprano, tenemos un fragmento con 7, un varo con 2 puntos. Ese es el signo aquí, es el día venado o manik en el calendario de Yucatán. Tiene otros nombres también en otras lenguas mayas. Entonces aquí es 7 manik, 7 venado. Este es el glifo calendario más temprano en el área maya que tenemos ya. Tal vez lo más temprano de Mesoamérica, en 300 años antes de Cristo. Y está en San Bartolo. Entonces, ese calendario fue muy, muy antiguo. Muy, muy antiguo, por supuesto, en esos años, en la época preclásica. Porque existe también entre los otros calendarios, entre las otras culturas. Ese es otro ejemplo de un glifo casi igual que lo que tenemos en San Bartolo. Ese es de una piedra de Caminal Huyú, aquí en Guatemala. Es 8 jaguar, tal vez. Y eso es un ejemplo muy, muy interesante. Son días pintados en un muro en Huaxactún. Es un mural, pinturas que ya no existen en Huaxactún, pero aquí se ve una secuencia de días, ¿no? 7 Lamat, 8 Muluk, 9 Ok, 10 Echuen, etcétera, etcétera. Es un calendario día por día en ese sistema. Y como mencioné antes, otras culturas mesoamericanas tenían ese calendario también. Ese es un ejemplo de la cultura azteca, con los mismos días. Los nombres son un poquito diferentes, pero tenemos, por ejemplo, un Cetecpatl, un pedernal, que es igual que un Etznab en maya, o dos lluvia, dos tlaloc, aquí, que es igual que dos cahuac en maya, o tres flor, que es igual que tres ajao en el sistema maya. Es igual. Para los mayas también, y otras culturas mesoamericanas, tiempo y espacio fueron combinados en maneras muy, muy interesantes. Muchos años antes que Einstein, tenemos en la ciencia de los mayas la combinación de espacio y tiempo. Aquí se ve en ese dibujo de un plato antiguo, una imagen del dios de maíz en el centro, pero alrededor de su retrato se ve grupos de glifos, 5, 5, 5, 5. Son 20 en total, 20 días. Esos son los signos del calendario de 260. Y ese refleja la estructura del calendario en el espacio de la cosmología maya, en las cuatro direcciones, ¿no? Bueno, tenemos también otro sistema de 365 días, el año solar, más o menos. El año solar, cuando hablamos de astronomía, es 365 días, punto, o 365.242, algo como así. Entonces, eso no es exacto un calendario solar, pero es más o menos su aproximación de un calendario solar. Esos son los glifos para los 18 meses, cada uno de 20 días, más otro mes aquí,
el último Wayeb que tiene 5 días. Cuando encontramos en textos jeroglíficos fechas, por ejemplo, cuando encontramos textos históricos sobre las dinastías de Tikal o Washaktun o Yaxchilán o Copán, siempre tenemos referencias a fechas usando ese sistema con combinaciones de los dos, de 260 días y 365 días. Aquí se ve, por ejemplo, un día 7 Khan en el sistema de 260 y también 2 en el mes de Woh. Ese es un día, pero un día en los dos sistemas, ¿no? 7 Khan, 2 Woh. Es un rueda calendaria. Es una combinación de los dos sistemas. Y ese es otro ejemplo, y hay montones de esos en los textos mayas. Ese es un fragmento de un texto de Chiapas, un sitio que se llama Chiniquijá, cerca de Palenque. Y tiene una referencia a un gobernante de ese sitio, se llama Atokti. Y dice que en ese día, 7 Ajao, 13 Pop, ascendió al trono aquí, tomó el poder en su reino en Chiniquijá. Entonces es una fecha muy sencilla, es un método, una manera de expresar el calendario usando dos glifos solamente. Okay. Entonces es muy conveniente para ellos cuando están escribiendo historias muy largas. Bueno, voy a hablar más sobre la cuenta larga, porque ese es el sistema de tiempo más complicado y también más malentendido en la cultura maya. Tenemos 5 elementos o periodos, el Baktun, Katun, Tun, Winal y Kin. Muchos de ustedes saben eso. Hay muchos ejemplos también de la cuenta larga en varias inscripciones mayas. Este es un ejemplo pintado en una tumba en el sitio del río Azul, en el Petén. La fecha del nacimiento del gobernante que fue enterrado adentro de esa tumba. No la fecha de su muerte, de su nacimiento. Algo interesante, ¿no? Y dice aquí que tenemos 8 baktunes, 19 katunes, 1 tun, 9 winales y 13 kines. Entonces, escribimos la fecha en esa manera aquí, con los 5 números y el día es 4 Ben, aquí en el sistema de 260, y el mes es 16 Mol, que está aquí. Bueno, con la cuenta larga tenemos una estructura muy, muy formal, muy, muy interesante, porque el Tun es el periodo más importante que todos. 20 tunes es un katun, entonces tenemos 19 por 20 tunes, ¿no? Y 20 katunes es un baktun, entonces tenemos 8 de esos, 20 por 20, ¿no? Es un sistema basado en el número 20. Y si trasladamos en días, tenemos una cantidad de días muy grande. 1 millón de días y como se ve aquí. Bueno, la cuenta larga entonces es una expresión de tiempo, una acumulación de días después de un día muy, muy antiguo. Es como en su carro, ¿no? Con kilómetros, ¿no? Es igual. Y el cerro con 0 kilómetros, es la fecha 13.000, el 13 de agosto, en el año 3114 antes de Cristo. Ese fue antes de la historia maya. Ese fue el día 4 Ajao, 8 Kumku. Pero escribieron esa fecha con el número 13. ¿Por qué? Ese es algo muy, muy interesante y un poquito complicado también. No es 0000. Bueno, hoy mismo,
tiene esa fecha en ese sistema. Es 5 Kib en el calendario de 260 días. Es el 19 del mes Yash en el calendario de 365. Y en la cuenta larga es 12, 19, 19, 14, 16. Mañana es un poquito diferente. Esa es una secuencia de días usando esos datos. Mañana es el asiento del un mes. Es primer día en el mes de Sac. Ese es mañana. Y en este día, aquí, el 22 de octubre, es un cambio en ese número aquí, es el número de Winal. Tenemos 12, 19, 19, 15, 0, es 9 Ajao, 3 Sac. Entonces, siempre hay cambios en este sistema, ¿no? Cada día casi tiene algo diferente, un cambio muy, muy importante y muy estructural, ¿no? Y la fecha aquí es interesante porque se ve que con esos números 9 y, 19 y 19 estamos casi a otra fecha de 13.00.00. Ese viene en diciembre, el 21 de diciembre. Voy a hablar sobre eso un momento. Tenemos referencias en textos mayas al primer fecha, el fecha base del sistema. Por ejemplo, aquí en la estela Sej de Quiriguá, eso es un ejemplo muy famoso, donde tenemos una cuenta larga, un texto que describe algo sobre la significación de esa fecha para los mayas antiguos. Dice 13.00.00.4 Ajao aquí, 8 Kumku aquí, todo eso es la fecha. Y hay muchos glifos más, ¿no? Que dice algo sobre dioses, nombres de dioses, eventos que pasó en ese momento. Un evento muy importante es este. Ese es un ejemplo del otro sitio, de Palenque, pero dice misma cosa. Podemos trasladar esos glifos en las palabras mayas, del maya clásico. Y eso es una traducción a español. Fue cambiado la imagen, tal vez, en la orilla del cielo, en el lugar del nuevo fogón, en el día 4 Ajao 8 Kumku. Eso es un poquito difícil de entender, ¿no? ¿Imagen de qué? ¿Imagen del cielo, tal vez? ¿Imagen del no sé, no sé qué? No explican mucho sobre los detalles. Eso es muy típico para textos mayas. Pero dice algo muy interesante sobre la ubicación de esos eventos. En la orilla del cielo. Eso es casi algo poético, ¿no? Y el lugar de ese evento es el fogón, el nuevo fogón de la cosmología. Ese es el glifo aquí para el fogón con tres glifos de piedra. Piedra, piedra, piedra en un triángulo. Es un fogón. También tenemos aquí en Quiriguá, el ejemplo está aquí. Mismo lugar. Ese es un lugar de mitología maya. No es un lugar histórico, por supuesto. Estamos trabajando todavía con esas referencias de ese episodio de creación en la religión maya. Porque todavía no sabemos, no entendimos mucho sobre su significación en general. También tenemos representaciones de esa fecha. Por ejemplo, esa vasija muy famosa, la vasija de los siete dioses. Tiene una imagen del dios principal aquí en su trono, tal vez en el inframundo. Es la noche, parece. Con seis dioses enfrente, en dos líneas. Y dice aquí en el texto, muy, muy largo, 4 Ajao 8 Kumku, dice que varios dioses fueron, puso en su orden, su propio orden, para crear el universo. Eso es algo muy importante e interesante también. La cuenta larga fue
el sistema más importante en la vida política de los gobernantes mayas. Porque la mayoría de monumentos que tenemos en sitios como Tikal y Copán y Palenque y casi todos los otros, casi todos los monumentos como estelas y a veces escalinatas jeroglíficas, cosas como así, fueron dedicados en fechas muy especiales en el sistema. Fechas que fueron fines de periodos, como Catunes o Tunes, o a veces Bactunes. Por ejemplo, tenemos aquí en ese dibujo una representación de un gobernante, un rey, de un sitio en el río Usmacinta. Es un sitio que se llama El Cayo, muy cerca de Piedras Negras. Y él está en un momento de celebración, un momento de ritual, ¿no? Ceremonial, con su mano extendido, con una mesa enfrente. Mesas son muy importantes en rituales mayas, ¿no? Una vasija enfrente, tal vez un incensario para pom, para copal. Y el texto dice que en el día 4 Ajao, 13 Yash, aquí, encima, fue el fin del 15 Catún. Ese corresponde en la cuenta larga a 9-15-000. Ese es un fin de un Catún, no de un Bactún, pero un Catún. Un Catún se repite cada 20 años. 20 años después de este evento, fue otro ceremonia muy, muy importante, en 9-16-000. Y otra cosa importante, otro aspecto muy interesante para mí, es que el nombre de ese día en el calendario, Ajao, significa como palabra gobernante o rey o noble. Y a veces en los textos antiguos, los mayas representaron ese día con un retrato de un gobernante. No un gobernante genérico, pero un retrato del rey del sitio. Ese es un retrato de un rey, tal vez de un sitio de Itzimte, en Petén, pero su imagen está dentro del cartucho para el día Ajao. Él fue el Ajao, él fue también el rey de ese día, el rey de ese momento en el calendario. Fue una mezcla de la vida política y la cosmología y de tiempo. Oh, todo en el mismo momento. Varios fines de periodos fueron más importantes que otros. Por ejemplo, la fecha 9-13-000 fue el fin de Catún más importante en la historia maya. Ese fue en el año 682. En la historia del clásico, periodo clásico. Ese es un ejemplo del sitio Pomona en México, donde tenemos 9-13-000, 8 Ajao, 8 Wo. Y muchos sitios celebraron esa fecha: Palenque, Pomona, Tikal y también Calakmul, otro sitio muy importante. Ese número 13 fue muy importante también en la cosmología, para Catunes, para Bactunes, para otros periodos también. Esa es una compilación, una secuencia de los Bactunes en la historia. Esa es la primera fecha, el base del sistema, y esa es la secuencia de Bactunes en la historia y sus fechas aquí en nuestro calendario. Se ve aquí algo interesante, que 13000 se repite aquí. ¿No? Es la misma fecha. 4 Ajao también. Solo tiene una diferencia aquí en el mes. Aquí es 3 Kankin, pero aquí es 8 Kumku. Pero el día es 4 Ajao. Ajao, otra vez. 4 es un número muy sagrado para los mayas, las 4 direcciones del mundo. Y el número 13 también repite. Entonces,
La fecha que viene en diciembre para nosotros es una repetición de la día de creación en 3114 antes de Cristo. Pero no es el fin del calendario, porque como mencioné antes, tenemos referencias a otros botones en el futuro, como este, que viene en 2407 de nuestro calendario. Es la era de Star Trek, ¿no? Es el botón 14 para ellos, para Captain Kirk. En textos míticos, en Palenque y en otros sitios, hay referencias a fechas antes que 13000, antes que 3114 antes de Cristo. Entonces, esa fecha aquí no fue la empieza del calendario. Habían antes 12, 11, 10, 9, 8. Siguen en el pasado también. Esa es una fecha en Palenque. Un ejemplo muy, muy interesante, porque tiene 12, 10, 1, 13, 2. Es un evento muy importante para los palencanos, en su mitología sobre su dinastía. Pero fue antes ese día de creación. Entonces, ese evento de creación no fue la creación de todo el universo, de todo. Habían otros universos antes. Universos y mundos de los dioses. Si continuamos con esa cuenta de Baktunes, aquí, con 14 y 15 hasta 19, eso es algo muy, muy interesante, porque después de 19 se cambia otra vez y tenemos otro periodo encima. Ese se llama un Pictun. Y un Pictun es 20 Baktunes. Es más o menos 8,000 años cada uno. Tenemos en Palenque una referencia a esa fecha. En 4772 después de Cristo. ¿Por qué estaban hablando sobre esa fecha en Palenque o en otros sitios? Pues, ese fue un aniversario de una fecha histórica en Palenque, la fecha de ascensión del reino, del rey muy, muy famoso de Palenque, se llama Pakal, Kinichana Pakal, en el año 614. Y en ese texto están relacionado esa fecha de histórico, de su historia, a una repetición de la fecha cerca ese fin del periodo en el futuro. No hay profecía, no hay mención de un evento, solo es la estructura que es interesante para los mayas antiguos. Esas estructuras de repetición. El ejemplo más increíble de esos periodos más grandes viene del sitio de Cobá, en México, en Quintana Roo, en un monumento no bien preservado, la estela 1, aquí. No se ve mucho, pero tiene un texto muy, muy largo, un retrato de una reina de Cobá. Aquí el dibujo es un poquito más fácil. Puede ver que el texto aquí es casi destruido, pero tenemos una fecha, una referencia al cuenta larga para la creación en 3114 antes de Cristo. Pueden ver aquí, son erosionados, pero hay muchos ejemplos del número 13 en una secuencia muy larga. 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13. Hasta aquí donde tenemos 13000. 4 Ajao, 8 Kumku. Hay otro ejemplo también un poquito más claro. Los números, los 13 en una secuencia. Hay 20 13
con 4 ceros en total. Esa es la fecha, escrito en la estela en Cobá. Lo que tenemos aquí es la cuenta larga en su entero, es la cuenta entera del sistema. Cada uno de los ejemplos que les mostré esta noche con 5 números son abreviaciones de ese sistema de 24 números. 13, 13, 13, 13. Y tiene una estructura muy interesante aquí. 13 por 20 más 4 en la representación de su calendario. Esa es una reflexión de su cosmología. Y representa esa cantidad de tiempo. No puedo, no puedo decir ese número. Es como 10 octillones, no sé qué. Túnez aquí, cada túnez es más o menos igual que un año para nosotros. Entonces, pueden considerar ese número como un número de años. Ok, en nuestro calendario, no, en nuestro concepto del universo, después del Big Bang, el universo solo tiene como 14, tal vez 15 billones de años, no más. Entonces, el concepto del tiempo que tenían los mayas es muchos órdenes de cantidades encima de eso, ¿no? Más que tenemos nosotros. Y hay referencias en sus textos, en la mitología, a fechas en el pasado, fechas como así, 11, 6, 19, 0, 10, 7, usando esos periodos más grandes, encima de los baktunes. Esos muestran a nosotros, son muy claros, que hay más que baktunes en el calendario mayas, mucho más. 13 baktunes no es el fin del calendario maya, porque la verdadera fin del calendario maya es después de nuestro universo, es después de la muerte de nuestro universo, en nuestra cosmología. Ese es un texto de la corona en Petén y refiere a un juego de pelota en el pasado, casi 10,000 años en el pasado. Un juego de pelota con un dios y otro dios tal vez. Pero es parte de su narrativa de historia. El sitio que tiene más información sobre esas relaciones entre mitología y historia es Palenque. En textos, en tableros como este, el tablero de la cruz, y hay muchos otros también. La estructura es muy interesante aquí porque se ve 2 personas parados aquí, ¿no? Este es el rey Canbahlam en el momento de su ascensión al poder. Él tenía aquí 48 años. Ese aquí también es Canbahlam cuando tenía 12 años. Es un encuentro entre el viejo y el varón, el niño, ¿no? Pero misma persona en 2 momentos de su historia, de su vida. Y allá el texto es un texto con 2 partes, pero toda esa parte aquí es una relación de los dioses y la creación del mundo maya, del universo maya. Todo eso son referencias a los gobernantes y la dinastía y la historia de Palenque. Entonces es como un espejo, ¿no? Es un espejo con reflexiones de mitología y historia, jugando entre los dos. Bueno, voy a concluir esta noche con referencias a 2 monumentos importantes que refiere a 2012, a este año. Uno famoso
viene del sitio de Tortuguero en México. Esa es una foto de parte de esa inscripción. Y se ve aquí el glifo para Bactún con 13 encima. Ese es 13 Bactunes. Y dice aquí, se completará el 13º Bactún en el día 4 Ajao 3 Cantín. Entonces, eso es una referencia en el futuro. El texto es del siglo 7 en la historia maya. Fue dedicado por un gobernante que se llama Bajla Mahao. ¿Por qué tenemos esa referencia aquí? Ese es el texto. La referencia. Es un texto muy, muy grande, muy, muy largo. Y dice algo sobre guerras y en la vida del Bajla Mahao y también a la dedicación de un templo en Tortuguero. El templo donde estaba ese texto, por supuesto. También tiene referencias al pasado, a sus antepasados, a sus ancestros. Y es muy, muy claro que ese texto refiere a 13 Bactunes, no como una profecía, pero para un balance entre dos segmentos de historia. Un segmento es del pasado, otro es del futuro. Cuando se refieren al pasado, a los eventos de sus ancestros, tenían también que referir al futuro, pero no como profecía. Ese es el día en su calendario de la dedicación del tablero de Tortuguero, 9-11-15-00, 4 Ajao, 13 Mol. Otra cosa importante es que tenemos una relación en las dos fechas aquí con 4 Ajao. Ese fue muy importante e interesante para ellos, conectar esos dos aspectos de historia. Pues la noticia más interesante de ese año es este monumento increíble que fue excavado este año por mis colegas en La Corona, con mis colegas con el proyecto arqueológico La Corona. Jocelyn Ponce, Marcelo Canuto, Tomás Barrientos. Es una escalinata, cada bloque tiene un texto jeroglífico. Hay referencias a gobernantes de La Corona, gobernantes de Calakmul. Historias muy, muy complicadas sobre las relaciones entre esos dos sitios y otros sitios también. Esos dos bloques, por ejemplo, refiere a otro juego de pelota, una ceremonia entre el rey de Calakmul, aquí, Yuknom Chen, uno de los gobernantes más importantes en la historia maya, y aquí el gobernante de La Corona. Y están jugando en un juego de pelota, parece. Aquí estoy con Marcelo y Tomás y Jocelyn mirando a esos bloques en mayo de ese año. Estamos hablando sobre los glifos y estoy tratando de leer todo. Y había un bloque muy, muy especial. Ese es el dibujo del bloque 5 de la escalinata. Es un texto que refiere también a la historia de La Corona y una visita por el gobernante, el rey de Calakmul, a La Corona. Pero tiene una referencia aquí, en el fin del texto, a 4 Ajao 3 Cancún, 13-0-0-0-0. Esa es la segunda referencia que tenemos en todos los textos antiguos al 2012. Y fue encontrado en 2012. ¡Qué milagro! ¿No? ¿Coincidencia? No sé. Ese es un detalle. Ese bloque ya es muy famoso. Pero es importante entender por qué refieren los mayas de La Corona a esa fecha también. Pues es casi igual que en Tortuguero. Porque tenemos aquí un texto que refiere al gobernante de Calakmul y su visita. Y dice aquí que el gobernante de Calakmul es un rey de 13 Catunes, dice.
un ajao de 13 katunes, no baktunes, katunes. Eso es porque él celebró la fecha 9-13-000 en su calendario. Entonces, este texto está relacionado, esa fecha de historia, con la aprobación de 13 con otro periodo en el futuro. Entonces, es una relación estructural, no es una profecía tampoco. No hay profecías, no hay eventos, no hay nombres, no hay detalles sobre el futuro. Solo es una reflexión de su propia historia. Bueno, ese es un buen momento para concluir con esa foto de ese milagro de la corona. Y quiero terminar diciendo que los mayos antiguos no tenían mucho interés o énfasis en la literatura de profecía, al menos en los textos jeroglíficos del periodo clásico. Pero sí tenían ellos un interés y una preocupación con su propia vida política y religiosa. El año 2012 fue para ellos un reflejo de su futuro, de sus propios tiempos, exactamente como fueron los eventos de mitología y las vidas y tiempos de sus ancestros en el pasado profundo. Los mayas mencionan 2012 en sus textos no porque tenían profecías sobre nuestro mundo y tiempo, pero porque ese año fue parte de su gran cosmología, uno que siempre fue basado en las conexiones entre el pasado, el presente para ellos en tiempos antiguos y el futuro. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿cuándo comienza este sistema numérico? ¿Es del tiempo de los mayas, de los olmecas? ¿Fueron primero los mayas, los olmecas, okay, o algo antes? Sí. ¿O qué se sabe al respecto? El primer ejemplo que tenemos en Mesoamérica de la cuenta larga es de Chiapas, no es del mundo maya, es de sitios en el altiplano de Chiapas, como Chiapa de Corzo. Hay otros ejemplos en la costa sur de Guatemala, no de las tierras bajas, y son preclásicas, son del primer siglo antes de Cristo. Pero para mí es obvio que el sistema existió antes, pero no tenemos ninguna evidencia. No hay monumentos de piedra en esas fases muy, muy tempranos. En sitios olmecos tenemos monumentos, pero no tenemos textos jeroglíficos. Y por eso no podemos decir cuándo empezaron usando ese sistema. Creo que son dos preguntas. Ajá. Tenemos el mismo evento de creación en Quiriguá, en Coá, en Palenque, ¿verdad? Sí. Pero en el paso de los siete dioses tenemos un evento diferente. ¿Usted piensa que esto responde a que es una variación local del mito o qué? Buena pregunta. Creo que la vasija tiene otros aspectos del mismo evento, porque es un vasija, es otro tipo de referencia, ¿no? Tal vez algo más íntimo para el corte del naranjo, tal vez. Pero para mí todos los sitios tenían el mismo idea de creación en ese momento. Pero hay diferencias entre algunos sitios con las narrativas de los dioses después de esa fecha. Entonces es un cuerda muy común entre los sitios mayas, esa fecha y referencias al fogón, primer fogón, y la orilla del cielo y todo eso. Hay ejemplos en Chichen Itza, y Cobá, y Palenque, Quiriguá, Copán, en todos lados. Pero sospecho que en esos sitios también tenían esa narrativa sobre los
dioses en su orden, su propio orden y todo eso. Es un aspecto distinto, pero para mí es el mismo narrativo. Yo tengo la duda, en este vaso de los siete dioses, ¿usted piensa que es una construcción transitiva o intransitiva? O sea, tenemos, o sea, yo sé que me salgo un poco el tema de esto del 2012, pero sí he tenido esa duda, porque tenemos el verbo tzahkaj, ¿verdad? Ajá, pero es pasivo. Después, va, ok, pero después tenemos el objeto, o estamos hablando ya de los sujetos, porque tenemos el ik, akab, tan, pero después están los dioses, ¿verdad? Sí, son categorías de dioses. Pero usted piensa que justamente después del verbo ya tenemos el sujeto, ¿sí? O tenemos el objeto. Pues no, no es un verbo pasivo, entonces el sujeto del verbo el es el objeto de la acción, ¿no? Okay. Fue, puso en orden los dioses, y hay varios nombres de categorías de dioses después. No, no hay problema con la gramática de ese texto. No hay problema. Que mi pregunta también es que si lo ponemos así, tenemos al final nos faltaría un kuj para completar la sintaxis jeroglífica, ¿no? Porque es nombre del dios que está en el trono. Ah, ya. Del dios él. Sí, ajá. Eso es. Relacionado con los calendarios, digamos las culturas alrededor del mundo, los calendarios se desarrollan, pero tienen una función básicamente con la agricultura, por ejemplo. Ajá. Entonces, por eso el calendario de nosotros se ajustó, precisamente para que... Entonces, en el calendario maya, la pregunta mía es, ¿ellos tienen algún ajuste por esa fracción de día que se pierde en cada año? Por ejemplo, ya a los 20 años ya estaría difícil... digamos, saber cuándo son la época de las lluvias o lo que nos acerca uh-huh. a las... ¿se ha encontrado alguna evidencia de algún ajuste, digamos, que tuvo que haber existido o algún otro mecanismo que ustedes hayan analizado, que se pudo haber usado para uh-huh. estos efectos? Pues, si entiendo la pregunta, claro que los meses, por ejemplo, del ciclo de 365 días, es interesante que los nombres de los meses, algunos son nombres de plantas, son nombres de varios crops, ¿cómo se dice? Sí. Y originalmente fue una reflexión de las temporadas de un año. No, pero se cambió con mucho tiempo porque no es un año solar exacto, ¿no? Entonces, después de un siglo o dos siglos, se cambió un poquito, pero guardaron los nombres de los meses. Hay referencias a temporadas como primer día de la lluvia, tenemos en textos mayas. Pero no está relacionado con la estructura de la cuenta larga ni los otros. La rueda de 260 días fue una rueda ceremonial y para adivinación. Es casi 9 meses. Entonces, tiene una relación con el periodo de gestation, ¿no? Para mujeres. Y por eso es muy importante en ritos de nacimiento y de divinación para niños. ¿Por qué el TUM es de 360 y no de 400, ajá, como ajá. Es la norma, sí, del sistema vigesimal? ¿Y qué pasa con esos 40 días restantes? ¿Dónde se queda? Ok, el TUN es de 360 días, es casi un año, pero para ellos tenían un interés más fuerte con el número 20. Y 13 periodos de 20 es 360. Entonces es 30 por 20, los dos números muy importantes. Y para ellos fue
interesante que de esos dos números casi fue un año, pero no solo. Pero teniendo el concepto del año también. Pero ese fue el periodo más importante de que todos en la cuenta larga, porque todos los periodos encima son basados en el TUN, en esos dos números de 20 y 13. Entonces son manifestaciones. La cuenta larga en total es una serie de manifestaciones de esos dos números, de 13 y 20. Hasta esa secuencia de 13, 13, 13, 13, 13. Es otra manifestación y estructural de los mismos números. Yo tengo una pregunta, ajá. Doctor Stuart. El monumento de Tortuguero es, ajá, como 30 años antes del de la corona. Sí, más o menos, más temprano. Es como 40, como 50 años. Bueno, la cuestión es que en una lectura que hicieron del de Tortuguero, parece que refiere mucho a un periodo de mucha violencia. ¿Verdad? Esa interpretación no, porque digamos, yo en una conferencia escuché que digamos están relacionando Tortuguero con la corona, en que la fecha del 2012 que va hacia adelante es como una manera de decir, y nosotros seguiremos como gobernantes hasta 2012. No habían relación política entre los dos sitios que sabemos. Esa interpretación sobre violencia viene de ese glifo aquí, y ese es el glifo, es un nombre de un dios maya, Bolon Yocte. Okay, Bolon Yocte es un dios de, pues sabemos ese dios de los puentes históricos de Yucatán en el siglo XVI. Y para los yucatecos, él fue un dios de guerra. ¿Okay? Y hay muchas referencias a Bolon Yocte también en los textos de otros sitios en el periodo clásico. En Copán, en Tikal, hay como 30, 40 referencias a Bolon Yocte. Ningún tiene relación a guerra. Ninguno. Otra cosa es que esa parte del texto no está relacionado a esa fecha. Y hay una discusión muy fuerte ahora entre los epigrafistas sobre esa parte del texto. Pero para mí solo dice que ese es 13 Bactunes, 4 Ajao, 13 Canquín. Esos glifos aquí refieren al evento histórico donde fue dedicado el tablero en el siglo VII. No refiere a 2012. Eso es muy importante. Y otra cosa es que el texto de la corona encontrado este año tiene el mismo patrón. En otras palabras, tiene una referencia a 2012, pero el énfasis es en tiempos históricos. Siempre refiere atrás. A los eventos de los gobernantes. Eso fue la cosa importante para ellos. Si los estados mayas eran autónomos políticamente, se mantenían en guerra con mucha, muy extendidos en territorio, la pregunta es, ¿mantuvieron esta nomenclatura uniforme tanto en cuanto al manejo del tiempo como a la escritura? Una escritura tan compleja que nosotros, en nuestro mundo moderno, necesitamos una Real Diccionario Academia de la Lengua que nos diga qué cambio no, o sin ir lejos, hay lenguaje que se escribe en Suecia de una forma, en Yugoslavia de otra forma, técnicamente las mismas letras. Ellos sí mantuvieron esa misma unidad. Ajá. Y la segunda pregunta, ¿estos textos para quiénes eran? Porque se entiende que el maya común, el campesino, no tenía acceso a la lectura de estos. Sí, los textos fueron para los élites, para los miembros del corte, para los dioses. Son
son textos muy formales. Y es verdad que los campesinos o gente de afuera de las ciudades, de los cortes, la mayoría no fueron literate, no podían leer glifos. Solo los sacerdotes, algunos de los gobernantes tal vez. Su primer pregunta. La última pregunta. Ajá. Es si ellos hubieran tenido conocimiento del nacimiento de Jesucristo, ¿qué año le hubieran puesto? Año 3100, Jesucristo nació en 3113, algo así. Porque ellos empezaron su cuenta en 3000, en el primer Bactum, ajá, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo hubieran ellos reportado la fecha del nacimiento de Jesucristo? O sea, el cambio de era. No vi un cambio. No. Cambio de era para nosotros. Sí, sí. Ese día no recuerdo, no tengo en mi mente. Pero ¿cómo sería? ¿Tuntal? Como cuatro, cinco o tres o cuatro bactunes, no recuerdo. Puedo. Hay programas para el compu que puede usar. pero su pregunta sobre esos relaciones entre reinos es muy muy importante y es verdad que tenemos un sistema política de reinos independientes pero también con alianzas y conexiones muy fuertes, por ejemplo, Calakmul y la Corona, o Tikal y Naranjo, por algún tiempo. Pero es interesante que el sistema de escritura, en cada sitio, Chichen Itza, Copán, Chincultic, en Chiapas, es lo mismo en cada lugar. También las palabras que usaron, es la misma lengua. Fue un idioma muy formal del corte, como latino, en los tiempos en Europa, en el siglo XIV, por ejemplo. Latino fue la lengua formal para documentos formales entre los cortes, no solo religiosos. Tenemos algo como así para los mayas en el periodo clásico. La lengua es un tiene relación a la lengua chortí que ya existe aquí en Guatemala. Es un lengua cholano de las tierras bajas y solo hay como 6,000 hablantes de chortí ahora, pero fue el lengua del textos mayas, un forma ancestral, ¿no?, de chortí. El simbolismo que se le da al número 13, ajá, ¿dónde radica? Ajá. ¿Qué representaba para ellos? Hay varias ideas sobre eso. En la matemática, 13 es un número interesante para, pues, dicen los matemáticos. Pero hay aspectos muy, muy interesantes. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene 13 como joints, como articulaciones en las manos, aquí, aquí y también aquí. Y hay apariciones del número 13 en la naturaleza, hay otros también, que es, para mí es tal vez una explicación para la importancia del número, pero jugaron los mayas con 13 y 20 también para construir esta visión de cosmología increíble. Pero 13 no sería posible con 12 ni 14, matemáticamente. Aquí,
¿Dónde? Ah, ya. Bárbara. Excelente conferencia. Siempre sigue uno aprendiendo muchísimo con tus presentaciones. Yo quisiera, habiendo visto la imagen que mostraste del altar del Cayo, creo yo, donde está esta, este personaje principal como haciendo, celebrando una conmemoración, ¿verdad? ¿Tú cómo visualizas que los antiguos mayas conmemoraban un Bactún? O sea, ¿cómo, ¿cómo te lo imaginas? ¿Cómo era una celebración de Bactún? ¿Qué hacían ellos? Ok. Durante la historia maya, habían dos momentos del fin de Bactún. No recuerdo los años en nuestro calendario, pero 9000 y 10000, con 400 años entre los dos. Es interesante que el primer es en el clásico temprano, más o menos cuando muchos reinos mayas empezaron. Y el 10000 es muy cerca al colapso de la mayoría de reinos mayas. No sé si eso es importante o no, pero hay referencias a esos momentos. Por ejemplo, hay textos que refiere al gobernante celebrando 9000. Y parece que no fueron mucho más importantes para ellos que fines de Catunes. No sé por qué. Hay estelas en Ceibal, por ejemplo, sobre 10000. Tal vez allá tenemos algo un poquito más amplio, porque hay 4 o 5 estelas en Ceibal para esa fecha. Y es muy raro tener más que 1 o 2 para una fecha. Pero solo dice que celebró el Bactún con, you know, copal y como los otros, como catunes también. No dice nada sobre cambio del mundo o cambio del sistema política o ninguna cosa como así. Pero es buena pregunta. ¿Sí? No me quedó totalmente claro en qué forma han atado lo que es el sistema maya del Bactún y todo eso con el sistema gregoriano. O sea, ¿qué fue el indicio que hizo atar los dos sistemas calendarios? Sí. Esa es la correlación entre los dos sistemas. Y el primer, la primera persona que propone una correlación fue John Goodman, él fue en 1866 más o menos. Vivió él en Salt Lake City, Utah. No fue arqueólogo, pero fue un journalist, ¿no? Un periodista. No fue arqueólogo. Pero tenía él los libros de Maudsley y también los libros sobre el Códice Dresde. Y los artículos de Fosterman y otras personas que reconstruyeron el calendario, la cuenta larga, usando fuentes históricas publicadas de Yucatán, él propuso una correlación entre los dos. Después de eso, un mexicano se llama Martínez, propuso misma cosa, y después de eso, John Eric Thompson, el famoso arqueólogo, también. Por eso decimos la correlación entre los dos, el GMT, decimos, el Goodman Martínez Thompson. Okay. Y hay dos versiones de eso, pero hay propuestas, siempre hay propuestas de otras correlaciones entre los dos. Y para mí, pues estamos seguros más o menos que el GMT es lo correcto. Pero tengo un mente, an open mind, ¿no? Un mente abierto.
para otras ideas. Tal vez el mundo no, no va a terminar en 2012, tal vez es otro año. Tal vez es otro momento. Tal vez fue hace 20 años. ¿Quién sabe? Pero creemos que el GMT es el correcto de todo. Pero es de fuentes históricas, de los documentos del siglo XVI y de Yucatán. La mayoría de evidencias es de los documentos. Buenas noches. Ajá. Si el sistema vigesimal de los mayas, o sea, era de 20 en 20, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que la creación comenzó en un Pactum 13 y continuó Ajá. hacia un Pactum 1 y ahora va a finalizar en este periodo en un Pactum 13 y va a seguir en un Pactum 13? Ajá, sí, 14? Sí. Gracias. Eso es muy complicado. Sí, porque ya tenemos una secuencia de Pactunes 1 hasta 13 y en 3114 empieza otra vez con otra secuencia, 1, 2, 3, hasta 13 otra vez, pero no repite con 1 después de 13, sigue con 14 y más y más. Y es interesante que los otros periodos encima del Bactun tienen la misma estructura. En otras palabras, el Pictun, el periodo de 8000 años más o menos, que viene, el Pictun que viene, ahora estamos en Pictun 13, pero ese texto de Palenque dice que viene el Pictun 1. Okay? Entonces es un cambio entre 13 y 1 otra vez, y sigue hasta 13, y sigue más con 14 Pictunes y 15 Pictunes y todo. No sé por qué hicieron eso. No sé. Pero ese sistema fue un juego de números, un juego de tiempo, en una manera. Y quisieron establecer un patrón, creo yo, para repeticiones de la misma fecha. No es un sistema lineal. Es muy fácil pensar en la cuenta larga como un sistema lineal, pero no es. Tiene repeticiones siempre con 13 y 13 y otros 13 en el futuro. Tenemos que pensar más en eso porque es muy complicado. Y yo no tengo todas las evidencias ni las respuestas. ¿Tiene alguna idea de por qué los mayas hicieron la correlación de tiempo, números, dioses y gobernantes? ¿Eso era para legitimizar tal vez sí. La realeza o las dinastías? Pero si la mayoría de los súbditos no entendían esos documentos, uh-huh. ¿hay alguna explicación? Sí. La ideología política fue basado en su calendario. Eso es algo muy importante decir, ¿ok? Su ideología fue una ideología no para la gente en general. Solo fue para los otros miembros de los cortes reales, para los élites. Entonces, tenían siempre esa relación entre dioses y gobernantes y tiempo, cosmología y el cuerpo humano del rey. Porque el cuerpo del rey fue un microcosm, ¿no? Un réplica del universo, tal vez con sus 13 puntos y todo. Pero ideología no es solo para la gente en general, tal vez en otras culturas también, ideología es algo mucho más complicado. Es para, es una reflexión de la cultura en general, pero las estelas mayas y esos textos no tenían mensajes para la gente. Fueron mensajes para el mundo, pero no para la gente en general, para el universo, para los dioses y los ancestros. Eso fue lo más importante para los gobernantes mayas.